arranca la grabación. Bueno, perfecto, perfecto. Yo creo que hay que bancársela y no ponerle tipo piloto o episodio cero. Directamente, episodio uno, ya está. Empezamos acá. ¿Ah, una? ¿Ni siquiera es un piloto? Lo de piloto, el concepto piloto, me parece que ya lo dejamos atrás. Ya podemos arrancar con este es el primer episodio. Bueno, vas a tener una pelotudez. Piloto pero, es. Bueno. Es medio. Sí, es de cagón. Es como. No, bueno, salió mal. Ya, este no era el uno. Ya está. Bueno, episodio 100. Si sale como el otro. Claro. Este es el especial. El próximo es el 110. El episodio especial número 2. En decenas. Incrementos de decenas. Bueno. El nombre no hay, igual. No hay definido, hay ideas. Hay ideas, pero vamos a alargarlo. Todo bien radial esto. Sí, siempre. Pasos, llaves. Comiendo maní. Estamos comiendo maní, tomando Fernet a las 6 de la tarde. Bien. 7. Tipo. 8 menos cuarto. 8 menos cuarto. Fue el día a la mierda. Menos mal que nos íbamos a juntar con el solcito. Sí, a pasear a la perra. Iba a ser tipo a las 4, después a las 5, después a las. Y así, los veo pateando. A la mierda se nos fue todo. Bueno. Y el lunes, no sé. De hace 2 semanas. Claro. Y bueno, esto lo habíamos hablado de hace. Y para completar la no realidad, no preparamos un carajo de qué vamos a hablar. No, pero tenemos, mira, tengo el pizarrón. El pizarrón. Estaba en el que obvio. El que vamos a anotar todos los temas. Donde si quieren, vamos anotando mientras salen. Yo dije, che, joder, ponete a producir un poco los temas en la semana. Dale, dale. Y nada, bueno. Trajo. Pero, algo habíamos hablado de qué más o menos. Sí, sí, pero yo le dije, anotalo en un post-it y me dijo, voy a usar el pizarrón para eso. Y llego y está vacío, así que, bueno, pero está ahí. Me pasa que tampoco quiero anotar todos los temas yo y que hablemos de lo que yo quiero. Quiero que charlemos no, de lo pero, que. No, pero de última lo decimos de este tema, no vamos a hablar y chao. Bueno. Lo discriminamos. Pero la idea era hacer un repasito por lo que estuvimos viendo, jugando y haciendo durante la semana o durante el tiempo que haya sido durante el último vidas. Programa. Claro, como es el primero, es toda la vida. Claro, todo. Un programa de 83 horas. Claro, a partir del próximo es el lapso que haya pasado entre los dos programas, pero ahora como no hubo ninguno desde que nacimos. Claro. Así que, ¿qué estuviste jugando las últimas décadas? Bueno, primero. El Mario en 1980. Mi primer juego, el Contra 1 para Family. El primer juego, mira, ya salió. Un tema. Primer juego que jugaron en consola. En la vida. Bueno, los fichines creo que es anterior. Yo me lo acuerdo. Yo me lo acuerdo. Yo tenía idea, puta sí, sí. En Family, el Family de un amigo, jugó un juego re choto que se llama Mighty Bombshack. Me suena. Es como medio precario. Era side-scroller. O sea, viste, en Family había muchos juegos medio berreta que eran la pantalla fija, tipo Snow Bros. No me parece el enobro. Que están buenos. Están buenos, pero yo de chico los discriminaba un toque. El primer Mario. Yo le decía pantalla plana. Tipo, el primer Mario, el tercer Mario Bros. Era así, ¿no? Sí, sí. Que paradójicamente lo jugabas en una pantalla que era curva. Porque la claro. Tele tuvo en ese momento no sí, era muy sí. Plana, que digamos. Pero te lo alquilabas y llegabas a tu casa y era uno de esos que no avanzabas con la pantalla. Y bueno, este sí avanzabas y era medio choto. Esto después. Entonces ¿cómo? No era. ¿Cómo si avanzabas? Avanzabas. Pero o sea, era medio derecha. Sí, sí, sí. Era entonces como... no era como eso que está diciendo, era como no, Super Mario Bros. No era así, pero igual tenía algo de eso. Era medio precario, no era un Mario. No estaba tan bueno, pero a mí me gustaba por el primero que había jugado. Esto lo vamos a subir a YouTube. Al culo, salud. Bien, salud. Radial. Bueno, tampoco podemos evitar estornudar, chavos. Sí, no, no. Sería bueno que me suena al canal. Cuando lo subamos a YouTube, podríamos poner tipo un. Ah, sí, sí. Una imagen, una referencia de lo que estamos hablando, así que el jueguito este Mighty Bombshack lo están viendo ahora en pantalla. Ah, es ese. Sí, 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 boludo. El del mosquito este, ¿te acordás? Ah, sí, boludo. Totalmente. Ahora sí. Que lo veo, sí. ¿Y vos? Yo el primer que jugué en consola, la primera consola que tuve fue la NES. No, Family, la NES. Ah, vos tenías la NES. Sí, era... Yo era un chetito que tenía la NES. Oligarca. Original. La jugué en blanco y negro, en un Sony de esos de madera, blanco y negro, pero el primero que jugué obviamente fue el Mario porque me venía con la máquina. Era blanco y negro. ¿Era blanco y negro la tele? Ah, tenías el famoso cartucho que todo Yankee tuvo en su niñez, que era el cartucho que venía como. El Mario y el Duck Hunt para probar la pistola, claro. Que venía con la pistola también. Sí, sí. ¿Y era blanco y negro? Bah, lo veía blanco y negro porque el televisor ese daba para eso. No, no,
puede haber. ¿Pero era una tele blanco y negro o era una tele PAL que no, no te captaba? PAL. Debe ser eso, ¿eh? Claro, era una tele falla PAL. De normas. A mí me pasó eso. Cuando un amigo una vez me prestó una semana entera la Super Nintendo. Y no la pude jugar en color, que era lo mejor, claro, lo mejor yo, que tenía. Yo estaba como reacostumbrado, o sea, no. Una vez que mi vieja compró otro televisor y lo vimos a color, dije, esto es increíble, pero en el momento lo jugué años, creo, no sé cuánto. Igual cuando unos chicos creen que jugó años, capaz sí. Lo jugué un año. Era como una Game Boy grande. Claro, y se veía, y no se veía blanco y negro, se veía como violeta y azulado. No te rompiste los ojos en esa época de tu vida. Pero esa época estaba de moda, la pantalla ámbar, esa boludez de... Claro. De... Entonces nos jodía, las computadoras eran así. Claro. Eran con pocos colores. Pero, qué sé yo, sí, no, igual lo disfrutaba. El televisor era, para esa época era grande. 20, no sé cuánto tenía. O 18, 22 pulgadas, no sé. A Jorge no le podemos preguntar porque tiene la memoria de un mosquito. Sí, pero mi memoria no funciona. ¿Qué recordás que haya sido lo primero que jugaste en tu vida? Te voy a decir Metal Gear. Y de las primeras cosas, probablemente haya sido el Contra o... Porque lo primero que tuve fue una Family. Sí. Después tuve la Sega Genesis. Y después, bueno, pasamos a cosas más modernas, tipo Play 1. ¿Y con la Family no te acordás si tenías el juego? Pero la Family teníamos, qué sé yo, teníamos el típico cartucho de 344 en uno. Claro. Y ahí tenías. Cualquier cantidad de ahí cartos. Había un montón de esos, medio chotos. Sí, casi me jugaría decirte que la mitad, sí, de la mitad para arriba. Sí. Tenías, no sé, qué sé yo. Popeye se me ocurre, pero no estaba tan mal. Había otros que eran verdaderamente muy chotos. Nuts and Milk, que ese de los autitos que iban saltando. No. Es que yo tenía la NES. Está en pantalla, boludo. ¿No lo estás viendo? Nuts and Milk. Ah, está. Ahí está, ese. De los autitos. Sí, sí. Bueno, hay un montón más, qué sé yo. Pero yo tenía re pocos juegos porque tenía la NES y compraba uno cada 6 meses. Compramos y lo gastábamos y recién ahí compramos otro. El Mario era el mejor de los 599 en uno. Claro, siempre estaba el Circus. Siempre estaba Mappy. El Mappy. Y siempre estaba Mario. Claro. Que era el que más usabas. Y mil versiones de Mario. Y el Tank. El Tank siempre está. ¿Cómo olvidarlo? El Tank, el Galaxian. Todos esos llenabas, ¿viste? Porque el Galaxian 2, 3, claro, 4. 8 versiones que cambiaban un poco los colores o cambiaban un poco. Creo el, que eran el niveles, bichito, ¿eh? Arrancabas en el tercer nivel y era. Y era otro juego. Sí, sí. El que yo tenía era así. Uno era Mario y otro era Super Mario. El Super Mario estaba apretado. Tenías, o sea, el botón de correr apretado. Sí, el botón de correr estaba siempre apretado desde el juego. O sea, vos te movías y corrías siempre. Sin que vos lo tuvieras que apretar. No, pues. Una cagada. A veces. Con eso justificás un juego más. Igual. El Mario All-Star, ojo, yo usaba ese. A mí me gustaba eso. Ahora de grande me doy cuenta que no hay que correr siempre en el Mario. Igual yo en la vida, ¿no? Yo en los Mario casi todo el tiempo estoy apretando ese botón. Sí, pero a veces tenés que desacelerar. A veces no. A veces porque no. Te vas a la mierda. Pero no, casi que prefería que fuera al revés. Que con ese botón dejes de correr. Lo apretaría menos así. No, me reventaría la cabeza jugarlo al revés. Tipo, apretá cuando no quieras que para corra. Caminar. Claro, que va. No. Te volvés puto. Yo tenía el Sonic que siempre estaba el botón apretado de correr. Sonic era muy lento cuando tenía que arrancar. Empezás. Claro, sí, empezás tenía como pisando cosa, huevos el chabón. Tenía medio raro eso. Y mi primer juego de 16 bits, ahora que lo pienso, fue el Sonic 2. O sea, sí, el mío con también. Mario, el 8 bits, el primero que jugué fue el Mario y el que jugué primero de 16 bits fue el Sonic 2. Sí. Lo vi a color, o sea, yo tenía tela color todo. Y vi los colores y no lo podía creer. La cantidad de colores que eran como 100. Sí. El fuego parecía fuego de verdad. Sí, sí, sí. Flasheabas. Una locura. Sí, parecía re fuego de verdad. Comparado al fuego del Adventure Island, claro, con el del Sonic, que eran, claro, llamas que salían del piso. Y y los planos de scroll, tipo que se movía, decía esto, la profundidad que tiene todo. ¿Sabes cuál me hacía flashear mucho? Estaba, ni siquiera la tenía la consola, ni siquiera la había jugado, pero estaba en una vidriera. En un local de Ramos, el Toki, en exhibición con el Sega. Sí, y el Toki, viste, típico que lo dejás sin apretar en Start, y te aparece la parte de la historia y después te muestra un cachito de un nivel. Y para mí era genial, yo ahora lo veo seguro y es rechoto. Van a hacer una remake ahora, va a salir el Toki. Sí. Yo en Toki, cuando era chico, le decía Juju Chinosca, porque el título era Juju y decía algo en chino, probablemente Toki o alguna boludez así. Sí, era hermano, decíamos también. Así.
una versión no oficial, ponele. Yo me acuerdo de los fichines de verlo y me parecía que los gráficos estaban buenos. El Juju Otoki de los fichines estaba muy bueno. Claro, los fichines, no sé ahora. Tenía el casco de jugador, claro, que en el Sega no estaba, creo. Y había uno de NES también, que era muy choto. Ese sí era muy duro. Estamos viéndolo en pantalla, ¿no? Obvio, está. Increíble. Sí, sí. Mirá ese gameplay. Increíble, puedes disparar en diagonal, creo. Pero es una imagen fija, no tiene gameplay. No es un video, ¿no? No. Era mucho laburo poner un video. Capaz que vos pones un video y... Me contaréis. No, esperate esto. ¿Será un video? ¿Será un video? Bueno, el video que son imágenes estáticas en secuencia. En movimiento, parece un video pausado. Claro. Todos ganan. Tecnicismos. Y el primero que jugué también fue el Sonic 2 de Sega Genesis, pero alquilado. Me alquilé la consola con el Sonic 2 y el Cool Spot. El Cool Spot fue el segundo juego que me compré, creo. Y los gráficos no lo podía creer. Era como 3D. La animación, cómo se movía. Lo que me acuerdo era que mis manos no podían abarcar todo ese joystick. Era el, sí, era aparatoso. El primer joystick que salió, no el de 6 botones. El de 3 botones. El ABC. El boomerang gigante ese. Hoy lo ves y cada botón es una pizza, boludo. Sí, gigantesco. Sigue siendo grande, ¿eh? Sí. Mis manos crecieron, no tanto. Tengo manos chicas igual, pero. No, pues sigue siendo enorme. Sino era gigante. No era gigante. Me acuerdo que, además, en la costumbre que tenía era como apretar el A y el B. Y tener que apretar el C era como. Es que es un camino muy largo. Que llegar, sí. Sí, por eso me gustaba el Sonic, porque podías apretar cualquiera. Claro, todo igual. Y era todo igual. Tenés que apretar uno. Y no tenía gatillos como la Super Nintendo. No, bueno, sí, gatillos, nada. Joystick analógico, todas esas boludeces le faltaba. No, gatillo digo los de arriba. L y R. L y R. Ah, verdad. Super Nintendo tenía. Sí, para mí, de chico era como de cheto. L y R. Y es que Super Nintendo ya era de cheto porque no había juegos truchos. Super casi. Nintendo era consola de cheto. Al menos Sega era de barrio. Era del pueblo, claro. Era del pueblo, acá por lo menos en Argentina era así. Era casi imposible encontrar juegos originales de Sega. Además, de Super Nintendo era casi imposible encontrar juegos truchos. De Sega vos ibas a un videoclub y había una pared llena. Claro. Llena. Sí, es lo que quería. Llena de juegos. Me acuerdo cuando descubrí un videoclub que queda como a 20 cuadras de mi casa. Qué garrón. De la casa de las reuniones. Me iba caminando todos los días a devolver un juego y alquilar otro. Y me hacía todo ese camino porque era el mejor videoclub que había en kilómetros a la redonda. Habían tres cajones, tipo, tenían un mueble. O sea, vengo a alquilar un juego de Sega. Bueno, pasá por acá. Te abrían un mueble, tenías tres cajones. Los tres rebalsando de juegos así tirados. Vos revolvías. Uy, este no lo vi en mi puta vida. Y gracias a ese videoclub creo que jugué cosas... Buenísimas y no tanto. Buenísimas, no tanto. Jugué todo. Jugué la mitad de la biblioteca de la Mega Drive y creo que la jugué. Claro, yo me acuerdo que tenían unos chinos también a una cuadra de casa que también tenían toda una pared de cartuchos y tenían la consola ahí. Vos y probabas y te quedabas jugando todo lo que querías. Pero una pared es poco. Esto te estoy hablando de tres cajones, papá. Una pared gigante, boludo. Sí. Desde hasta el techo. Y elegías y ponías. Y así descubrí juegos antes de que... Pues yo compraba las revistas españolas. ¿Ah, ¿Hobby Consolas? Hobby Consolas, Superjuegos y no me acuerdo. ¿Viste que le dicen Hobby Consolas los gallegos? Sí. ¡Hobby Consolas! ¿Sí? En el Club Vintage, Hobby Consolas le dicen. Pero es lo no sé por qué. En el Club Vintage como que ponen mal los acentos siempre. Son españoles. No, pero tienen problemas hasta con el propio idioma. ¿No serán catalanes o algo sí, así? Sí, creo que son catalanes. Están ahí por cerca de Barcelona, por ahí. Y como yo me enteraba, o sea, te llegaban tarde acá, creo que 3-4 meses más tarde las revistas. Entonces, ¿cómo han cambiado los tiempos? Claro, y a veces llegaban juegos, a los chinos llegaban juegos truchos de Mega Drive que todavía no habían salido en las revistas. Y sí. Así vi el World Gym, que yo nunca lo había visto. Increíble. Y lo probé de casualidad. Lo puse y dije, estas animaciones son como tipo el Aladino, digo, sí. Es increíble este juego. Además, ¿cómo lo sabía que existía? La Sega Genesis tuvo muy buenos juegos sobre el final de su vida. Sí, cuando ya sabían, la explotaron un poco mejor. Y te los encontrabas por ahí, en un cajón, en una pared. Cajón. Sí. Y decías, ¿y esto? Así me encontré, por ejemplo, el Rocket Knight Adventures. Un juegazo. Y dije, ¿y esto? Parece lindo el dibujo de la tapa. Y me lo llevo. Juegazo. Y genial, la repegué. Si en tu caso, esos juegos venían con la cajita, cosa que pudieras mirar la parte de atrás y ver un screenshot de 2x2 mínimo. Ni en pedo, boludo, eran. Estaba suelto el cartucho. Era el cartucho, gracias, así que no era la plaqueta. A mí me encantaba
con la caja trucha, una fotocopia a color, pero estaba con la cajita. A veces te dan una cajita más chiquita, transparente, que da la forma del cartucho. Sí, yo he usado. Se nota que vivieron, que viviste en Capital vos cuando eras chico. Sí, bueno, pero yo también lo vi, boludo. Sí, no, pero eso es cuando comprabas. Cuando comprabas, sí, la cajita de plástico transparente. No, pero una cajita como si fuera una cajita de cassette transparente. Sí. Cartucho. Sí, pero cuando comprabas. Yo cuando alquilaba, no, era cartucho, te lo revoleaban así por la cabeza y a la mierda. Yo lo alquilaba con cajita, era más pro mi videoclub. Sí. Y eso era más por ahí de Blockbuster o algo así. Yo he comprado sin saber, viendo la etiqueta del cartucho. ¿Comprado? Comprado, sí, compré el Normis. Ah, ¿sabes qué, boludo? El Normis es un desastre. Y sin probar nada. Fui y lo compré. No, te quisiste matar. ¿Sabes que había un lugar en Ramos? Dudo que alguien esté escuchando, dudo que alguien vaya a escuchar esto y que alguien esté escuchando y se derramos. Sí, conozca el lugar. Algún día quizás. Se llama GameStop. Me suena mucho. Como si fuera el GameStop actual, pero no. Ah, espera. Entonces no. Me mataste. Game algo. Bueno. Stop Game. GameStop o GameStart o algo así. Era un lugar exclusivo de un videoclub exclusivo de videojuegos. Mierda. Entrabas y era toda la pared izquierda, Family. Toda la pared derecha, Sega. Y en el medio tenías como una de esas... uno de esos... No sé cómo se llaman. Esos muebles que tienen como varios... Sí. Ah, sí, sí. La góndola giratoria. Una góndola... Sí. Se extrañan eso. Lo que pasa es que yo no sé más videoclubs o similes. Esas góndolas, pero todo de juegos. Un lugar exclusivo de juegos. Y tenías al fondo el mostrador... ¿Y por qué es tan raro? El tipo con una tele prendida todo el tiempo y la consola... Un coso de juegos. ¿Todo de juegos? ¿En esa época? No, videoclub, para alquilar nada más. Ah, solo para alquilar. Y comprar, sí, comprar también, pero no, principalmente para alquilar. Solo para alquilar es raro, pero para vender no, Juegomanía, Taku. Bueno, pero era un videoclub. Pero solamente sos capitalense y burgués. Si sos Ramos Mejiense, no sé si funciona tan así la cosa. Pero no podés ir a alquilar a Taku. No. Pero dentro de un videoclub común y corriente estábamos hablando. Era un videoclub sin películas, solo juegos. Eso sí es raro. Y... por ahí podías comprar alguno, no sé si alguna vez compré alguno ahí. La cuestión es que estaba el mostrador al fondo, el tipo con la tele prendida todo el tiempo y la consola enchufada. Le decías, ¿este juego lo puedo probar? Sí. Pum, te lo ponía, te mostraba un cacho. ¿Esto Somari qué es? Vení que te muestro. Uy, qué garrón, no le alquilo ni un pedo. Eso es una escena real. Basado en hechos reales. No sé si lo alquilé de Somari, me quise matar, no tuve un carajo. Y al otro día ya lo estás cambiando. No tengo un carajo que hacer el resto del día. Pero Somari era de Family. Sí. No de... Sí, Somari era de Family, boludo. Era terrible. Y lo estamos viendo en pantalla. Obvio, claramente. Claro. Estas imágenes. No, ¿te acordás, boludo? Lo peor es cuando alquilabas uno muy choto el viernes y te lo tenías que quedar todo el fin de semana y. A fumárselo el fin de. Sí. Sí, y. Y comprar los de Medallas, ¿cuánto están? ¿30 pesos? ¿40 pesos? Ni en pedo, no me acuerdo. Yo ni en pedo. Yo me acuerdo, creo que era 30 pesos. Y $30, está bien, como un juego ahora en Steam. Claro, como un juego original. Que ahora. Ni en pedo lo pago $30 en Steam, pero... Pero era toda realidad. Hoy estaba el Rayman Legends a 20. Y dije, no. Pero tira, el Rayman es... Tira. Los nuevos Rayman son muy buenos juegos. Sí, está muy, dicen que está mejor que el Origins incluso. Sí, está mucho mejor. Yo me bajé la demo para Play. Es mucho mejor. Los niveles de música, de rock. De ritmo, digamos. De está ritmo. El tema de Rocky. Increíble, boludo. Increíble. Me hace intentar. Yo tengo el Origins y me gustó mucho, boludo. El SD es mejor. Y bueno, es una reoferta. 50% de descuento. Carajo, mi pobre billetera. Bueno. Yo me compré uno para el celular de Rayman. Que va corriendo, pero... No, olvidate. Que vas corriendo y solo tenés que ir saltando. Es como un Ganavalt de Rayman. Claro. Robot Unicorn, che, Rayman Attack. Cambiando un poco de tema. Estoy esperando... Tengo un problema, pues... con los indies... ¿Con los indios? Con los indies, con los juegos indies. Están estas ofertas que cada vez que salen... Me quiero matar, pues ya con un boludo impulsivo compré los juegos cuando estaban... Sí, pasa. Bueno, pero así funciona... Sí, pero estoy queriendo esperar un poco y están saliendo cosas muy buenas que, no sé, tira para comprarlas ahora y no esperar porque por ahí en un año salen, recién estamos hablando de Humble Bundle, obvio. Si podés bancarlo, si querés bancarlo y si no, y si el precio no es exorbitante por ser indie. El último Humble Bundle
fue muy bueno y yo tenía todos los juegos. Me quise matar, porque la concha del loro. Pero esos juegos salieron hace bocha. Sí. Y hay que bancárselo, ¿no? Sí, a veces es muy inesperado. La manija de poder jugar eso. Cuando salió el Batman para Steam, pues no estaba en Steam. ¿Cuál? ¿El Arkham City? Uno de los dos. Tenían como una especie de contrato de exclusividad. Y no estaban. Cuando salieron, tiraron como una especie de descuento del 75% de los dos. Claro. Dije, ah, vengan. Y al mes salió un Humble Bundle con los dos Batman, tipo, $1. Nada, no, quise cortar la. Qué chica. Raro, siendo tan triple A que lo metan así tan indie. Un Humble Bundle de Warner Brothers. Bueno, viste. O de Rockstar. A mí me pasó con el Stanley Parable. Ese que te dije. Sí, el Stanley Parable. Sí, sí, sí. El Stanley Parable a mí me tienta, pero es como muy poco. Esperá, juego. Expliquemos qué es Stanley Parable. Okay. Estamos ahora, estamos hablando de juegos indies que están, o sea, ahora en Steam, basta, o sea, de Pirate Clubs. Pasamos de la cosa retro, claro, pasamos de los 16 bits a los 20 actuales. Años en 2 segundos. Pero ¿cómo Stanley Parable? No, yo no lo entendí. Vi un video, no lo jugué. No, yo tampoco lo jugué. Yo me bajé la demo, pero jugable, vi gameplay. La demo jugable no es el juego, es una demo hecha solo para eso. El video te dice, el trailer te dice, para entender, bajate la demo. Y me dio paja. Y te bajas, pero la demo y no es el cacho del juego. La demo te dice, bienvenido. O sea, es un juego en primera persona de un tipo que está laburando en una oficina y que un día se da cuenta que. De lo que labura el tipo es estar en una computadora apretando las teclas que aparecen en la pantalla todo el tiempo. Uh-huh. En un momento como que no le llegan más órdenes por una hora en la pantalla y el tipo se empieza a preguntar qué pasó. Vale aclarar que todo esto sucede mediante una narración que es constante durante todo el juego. Sí, ¿no? es un narrador. Es, o sea, un chabón que está relatando todo lo que pasa a Stanley. Sí. Stanley estaba sentado esperando. Es una voz en off que es increíble. Como sí, 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 genial, genial. Es la mitad del juego la voz, o más. Es todo. Y onda como Bastion, que también se agarra mucho de, claro, de bueno, eso. Y te empieza a escribir eso, y bueno, en un momento no te llega a trabajo por una hora, el tipo te empieza a preguntar qué pasa, y se da cuenta que alrededor no hay nadie. En todo el edificio donde labura el de oficinas no hay nadie. Entonces se levanta y empezás a recorrer el lugar, y a todo esto la voz te va diciendo qué estás haciendo o qué tenés que hacer, anticipándose. Por ejemplo, no sé, llegas a un momento que hay dos puertas para elegir, y la voz dice, y Stanley eligió la puerta a la izquierda porque sabía que iba a la sala de reuniones. Si lo haces, es una posibilidad. Una posibilidad. Si no, puedes ir para el otro si lado. Para el otro lado, está muy bueno porque la voz te dice: como sabemos, Stanley no es muy bueno para las direcciones y no entendemos cómo puede seguir laburando en esta empresa. Si no, es muy bueno, o sea, todo así. E incluso en la demo hay momentos que, como que llegas a una habitación y te pones a hacer algo. Y hay un botón con un número 8, por ejemplo, en la demo. Y lo apretás una vez, dos veces, tres veces, y la voz mientras te va diciendo. No, esto es un error, la idea es que no esté esta habitación acá y este botón y no lo tenés que apretar, porque el juego es otra cosa. El juego no consiste en apretar este botón. Así que salí de esta habitación y empecé a jugar el juego. Y si vos seguís apretando, la voz te... Pero vos estás 15 minutos apretando el botón. Y la voz te sigue diciendo. Te dice, te juro que el juego está más interesante que esto, salí de acá. Y dice, no, Gato, es muy bueno. La relación de vos, digamos, que sos el que está en primera persona con la voz que te van narrando todo, es increíble. O sea que es como es eso. Es básicamente que vos explores el edificio, claro, o lo que sea. Sí. Tengo entendido que tiene varios finales, puedes terminarlo, sí, de muchas formas. Y la joda es jugarlo hasta pasarlos todos o hasta que te canses. Claro, tal cual. Pero o sea, es muy, vas caminando, apretás botones, te cagas de risa del narrador. No es un juego que tenga mucho gameplay, es bien básico en ese aspecto. Es un elige tu propia aventura. Dale, es un elige tu propia aventura. Más o menos, pero o sea, no tampoco interactúas demasiado. O sea, el juego como que se ríe mucho de esas libertades, entre comillas, que te dan los juegos siempre, que te dice tipo, no sé, agarraste la llave mágica, anda a la puerta y abrila. Que en verdad no es ninguna libertad, lo tenés que hacer, sí, porque si no, no avanza nada. Y el juego tiene mucho de eso. En un momento también te agarra y te dice, estás en un cuarto y te dice, bueno, agarrá esa taza y metela en ese tacho. Y si no lo haces, el narrador obviamente empieza a boludearte. Y una vez que lo haces, te dice, muy bien, viste qué divertido que es este juego. Como, y hay muchas cosas en primera persona que son una boludez atómica y que tenés, sí, que ir haciendo, sí, todo, sí, en el momento. Re, o sea, lineal. Tiene como un nivel de ironía muy zarpado que está buenísimo. Es meta. Claro, digamos. ¿Pasa que $20 era? 15, está caro. 15. Hay que esperar, ya va a salir. Ahora, bueno, Humble Bundle inauguró una tienda. Todos los días hay un descuento. Pero es más o menos como Steam, pero. Sí. De Humble Bundle. Pero te da una copia de DRM free de cada juego que te bajas. Menos careta. Es menos careta, está bueno tenerlo. Realmente. El tema es que los juegos nuevos tardan un poco hasta estar, sí, en.
en promoción. Y no va a haber mucho juego nuevo. No, está el, ar- sí. el está el Arkham Origins, ¿eh? ¿Sí? En el Humble Store. ¿Y a cuánto? Pues es una tienda, es como de Steam. Pero a veces no están en descuento. Está en 50. Ok, bueno, sí, porque si nada más pusieron descuentos tendrían pocas cosas. Capaz les conviene no, tienen, meter volumen. A ver, el precio es el mismo que en Steam. Te dan una clave para activarlo en Steam y te dan una copia de DRM Free. Pero también hay descuentos más seguido que en Steam. No sé cómo es, qué sé yo. Okay. A mí me gustan los bundles. Ampliaremos cuando sepamos bien cómo funciona, porque es bastante nuevo esto al día de hoy. Sí, se inauguró hace 2 semanas, una cosa así, no sé qué onda. Creo que está en pañales. Sí, la verdad, no estoy con. Tampoco estoy tratando de no comprar boludeces por impulso. Hace poco dije, no voy a esperar más. Solo videojuegos en oferta. Hace poco dije, no voy a esperar más para el Spelunky. El Spelunky, vamos a Spelunky, decirlo en criollo. ¿Cómo es en inglés? Spelunky. 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 No sé, digo, qué sé yo. Sí, estamos adivinando. Se me ocurre. Y en catalán, Spelunky. Spelunky. ¿Los gallegos cómo lo dirán? No sé. Spelunky. Spelunky. Eso, viste. Showtube, le decía. Showtube, claro. Ah, con las cosas que son... son más son literales terribles. Que la literalidad. No, bueno... Básicamente lo pagué en un descuento que había y está bastante bueno. Lo recomiendo. Sí, pero no me quiero parar en esto porque vamos a estar todo el día hablando de videojuegos. Está muy bueno. Hablar además de consolas. Salió la Play 4. hablando de eso, aparentemente hay bastantes quilombos, como siempre, los lanzamientos. Sí, ¿no? Hay mucho briqueo, mucha Dead on Arrival. Falló. Digamos, rotas. Sí. Briqueo llegan es rotas. Que te lleva un ladrillo caro. Eso es de una rabia. Briqueo es que la prendés, entras a una pantalla y de repente se caga para siempre. Y es el precio de ser tan ansioso y comprarla apenas sale. Y alguien se la va a comprar siempre. Hay un montón de gente. Sale. Allá hay gente que hace cola. Sí, allá está la cultura. Pre-order, todo eso. Allá está la cultura del chabón que está esperando para comprarse el iPhone 6. Tengo un amigo. Que ya tienen pre-order para el iPhone 6 que no existe. Claro, ponele. Hacen pre-order de cosas que no existen. ¿Sí? Tengo un amigo que cuando... Sí, hay para esas cosas. Tengo un amigo que volvió. Había en. ¿Dónde había? Lo había visto en Imgur o en algún otro sitio de esos. Un chabón que tenía un pre-order para el Duke Nukem Forever. Creo que lo había sacado en el año 95. ¿Qué? El chabón puso $30, le hicieron un pre-order por eso. Y se quedó esperando a que porque salga. Porque ese es como el juego más retrasado de la historia. No retrasado mental. Sino más retrasado de que tardó. Retrasado como 15 años o algo por el estilo. Bueno, esas clases de boludeces es muy... Existe solo allá. Sí, pero es un consumismo extremo. Un amigo que me trajo el iPhone estuvo haciendo... O sea, llegó y había una cola infernal para comprarlo. Y dijo, no, ni en pedo. Porque te lo trajo al poco tiempo de... Claro, el chabón cayó allá y justo ese día salía o algo así. No, mierda. Estaba la cola de hipsters ahí afuera de la tienda. Sí, había una cola zarpada y al final lo compró tipo 20 días más tarde en otro lado, que había una cola zarpada y que el chabón cayó a la mañana, había una cola enorme y dijo, bueno, vengo a la tarde. Y había gente que le pagaba a otros para que le hagan la cola. No, déjame de joder. Y están esperando ahí, o sea, una locura total. Y la otra alternativa era, no sé, vení mañana que vamos a tener stock de nuevo y no. Pero la misma cantidad de gente haciendo cola, igual. Pero no podés estar pagando un tipo que pagara la cola. Sí, no, la verdad que chabón, tu celular estaba hasta hace 3 meses que funcionaba perfecto. Sí, hasta hace 3 meses que anunciaron el nuevo, era el mejor. Claro. Bueno, anuncia el nuevo y es una mierda. Convengamos que también hay una cuestión, que mi celular, sí. Con el nuevo sistema operativo... ¿Cuál es tu celular? Yo tengo un iPhone 4. Sí. Con el nuevo iOS 7 anda considerablemente peor. Porque le sacaron todos los grafiquitos y texturitas y pelotudeces para que ande mejor y anda peor. A propósito, boludo. No sé si es a propósito. Te coma más RAM para que compres de nuevo. Necesitan más potencia. Sí, pero no tendrían que... O sea, si tu iPhone es más viejo y no se banca ese sistema, no tendrían que permitir que tengas que descargarte sí o sí el sistema. No te da la opción. Con esto también me pasó, con la tablet con Android... Y me bajé el nuevo y anda como el orto. Pasa que también tuve que resetear todo y anda como el orto. También parchean bugs, también meten bugs nuevos, pero en detalles. O sea, entiendo que vayan actualizando las cosas, pero. Pero cosas que no se la van de repente también te la ponen con el software. Y bueno, en las computadoras pasa así: te actualizan, no sé, Facebook, Twitter, cada vez consume más recursos. Sí. Y llega un punto donde decís, che, mi computadora que era un caño, no la uso para otra cosa que no sea más para que navegar. Claro. Boludeces, ya no se la banca. Claro,
Y bueno, pero así pasa con toda la tecnología. No hay mucha. Sí, es una guachada en realidad. Es, sí, yo me volví loco para ver si podía volver a al sistema operativo que tenía antes. No se puede. Pero que te clavaron una actualización y no podés. Me clavaron una actualización, reseteé todo, formateé toda la tablet y sigue con problemas. O sea, me borré todo, la reinicié y seguía con el mismo sistema y no pude borrar el sistema operativo nuevo. Qué verga, boludo. No sé cómo volver para atrás. O sea, no olvídate, quedaste así. No rezá para que parchen los problemas. Esto es una estrategia medio vil. Sí, es una mierda. Sí. Porque yo estaba muy contento, me funcionaba perfecto y no la quería cambiar. O sea, yo cambié muy poco las cosas. O sea... No, eso ya es de antes. Eso de la heladera que te duraba toda la vida ya fue. Claro, no está acostumbrado a eso, pero en nuestra cultura, por lo menos acá en Argentina, no. Sí, obvio. Boludo. No es la idea como los yanquis que todos los días cambian las cosas. Acá, tipo, si te dura 10 años, te dura 10 años. Yo te diría que en casi todos los países del mundo, salvo. Los hay yankees, más y menos, pero nosotros estamos otro. De la mitad para abajo. Pero no sé si estamos en la mitad para abajo. Ellos están en una irrealidad. Ellos están sí, en el límite superior, pero es bueno. Pero ellos están en una vorágine que ni siquiera disfrutás lo que tenés, porque ya estás pensando en qué te falta, en qué vas a comprar mañana. Es la idea, así funciona su sistema. Se cae todo, si no. Sí. Si todos dicen, está bien el iPhone 4, se lo banca, me lo quedo 10 años más. Pero no funciona. Yo hasta que no tengo que tirar a la basura mi celular de ahora, no me lo quedo. O sea, yo la vez que cambié aunque me lo paguen. Es el perfil de la gente. A mí me gusta tener las cosas más o menos nuevas. Mi iPhone ya está viejo. ¿Querés hablar con Siri? Siri, llamá, gané. No, ¿qué no? Jamás. Siri es una de las pelotudeces más grandes que se inventaron, pero... Yo siempre me cambié otras cosas, boludo. Ya ves la pantalla linear, pobre linear. Sí, justamente. Yo siempre cambié mi celular cuando el otro se rompía, salvo esta vez. Que aproveché que mi amigo se iba para allá. Que claro. Ya el BlackBerry que tenía estaba dándome como el culo. Pero si no, es tipo que no prende más, o la batería se reventó o algo. O se pierden las teclas. Pero si no, no. Que no me parece mal tampoco. Y de vez en cuando hay que cambiarlos. Tampoco puede hacerlo durar tanto. Antes las cosas estaban hechas para durar más. Y sí, ahora... sí. No. Tiene un nombre eso, ¿no? Sí. Obsolescencia algo planificada, algo sí, así. ¿No? ¿Vos tenés un debate, Tony? Y pero es sobre videojuegos y capaz podés volver para atrás. Y por ahí es especial videojuegos. Como todos los piloto. Capítulos. No, bueno, no es un piloto, es no, el episodio 1. Episodio 1. No, iba a preguntar. Ya lo hemos hablado mil veces, pero sí, no importa. Lo hablamos una vez más es nuevo para al alguien. Aire. Si los videojuegos viejos son realmente mejores que los nuevos. Y ¿sabes a que, los que voy? ¿Sabes que ayer voy? Lo estaba pensando. Ayer. ¿Ayer estás pensando eso mismo? Y ahora te voy a argumentar por qué. Bueno, pero espera, sí. Porque, como en la música, por ejemplo. En la música, todos dicen la música vieja es mejor. O sea, los Beatles, Led sí. Zeppelin, Pink Floyd es mejor que lo que sale ahora. Hago un paréntesis. Obviamente la gente vieja opina eso. ¿Eh? Pregúntale a un pendejo si opina que los Beatles es mejor. No, un pendejo que sabe música te va a decir lo mismo. No te va a decir. Te hago un paréntesis. Mejor. Antes de que llegaras, Howard, adivina que estaba escuchando. Le diga. Muy cerca. Muy Miley, una de esas. No. Rihanna. Una de esas, sí. Rihanna. Está en la película que estábamos hablando. Bueno. Sí. Bueno, estaba escuchando eso. Digo, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Nunca escuché a Rihanna. No Rihanna. Sé, créeme que la escuchaste, pero no, sabes, no lo ubicas. No lo ubicas. Oh, Nana. O sea, por esta película que This Is The End, me enteré que es una negra con ojos claros. No sabía ni siquiera que era negra. ¿No? Muy rica la negra. ¿Tiene ojos claros de verdad? Creo que sí, o no sé, un lente de contacto. Ah, bueno. No me bueno, respondiste una un carajo. Con un lente de contacto. Pero claro. Aparece con ojos, o sea, vos la ves y tiene ojos claros, eso digo. Ah, mira, nunca la vi, está buena. Sí. ¿Nunca la viste y no la tenés de. No. De Lonely Island o de algo? No. Bueno. Yo no la tenía hasta ayer, te vi eso. Bueno. Obviamente está buena porque es famosa y no es una negra horrible. Canta mal. Si no estaba buena, ahora le hicieron buena. O sea. Claro, sí, le hicieron de nuevo. Le hicieron a nuevo. No, pero bueno, eso de los videojuegos. Si realmente los videojuegos viejos sí. Son mejores, porque hoy en día los videojuegos, bueno, esto que estamos hablando de Stanley Parable y todo eso, tienen como un nivel de análisis y otras cosas, son mucho más complejos y en cierto sentido podrían considerarse mejores que un cosito que va comiendo pastillitas por un laberinto con fantasmitas. Sí. O sea, no sé cuánto mejor es. Y depende de cómo. Sí. Yo ya tengo mi respuesta, pero quiero saber qué opina Hover sobre esto. A ver, ¿qué opina Hover sobre esto? Que sea viejo o que sea nuevo no implica que sea mejor. Hay juegos viejos que son mejores que juegos nuevos y juegos nuevos que son mejores que juegos viejos.
O sí. sea, vos estás pensando en un caso en particular. Y yo estoy pensando en los extremos, como no sé, un Sonic 2. Uncharted y un Sonic 2, ponele. Bueno, son dos grandes juegos. Bueno. ¿Cuál te quedas? Claro, el otro día estaban. Ya sé que no hay punto de comparación, son muy diferentes y todo eso. Pero más allá de eso, yo digo, la evolución que hicieron los videojuegos de ser casi todo plataformero a lo de ahora, que son juegos, en, no sé, poner en tercera persona, con una historia mucho más desarrollada. Y más variedad. Hacía grandes rasgos, ¿no? Porque hay de todo. Como el otro día que estaban debatiendo en Malditos Nerds, si el fichín de tu vida, esa boludez, si era Mega Man o GTA. Claro. Y ¿quién mierda va a decir GTA? Bueno. Pero el GTA 5 no puedes negar que está bueno, porque sí, es súper ambicioso y... Sí, totalmente. Pero bueno, igual ganó Mega Man. Obvio. Y porque está lleno de gente vieja que opina. Tiene corazón, boludo. Factor nostalgia, yo no sé, ponele. Yo no sé si GTA V tiene corazón. Me parece que te venden que es súper amplio el mundo, que está buenísimo, pero no sé si tiene esa cosa que te hace quererlo. Y yo creo que en cierto sentido... Capaz Mega Man es más de autor, entre comillas, aéreas. Sí, puede ser. Sí. El GTA es como tratar de imitar lo más posible la realidad, ponele. Más allá que sos un ladrón y toda la bola de sangre. El logro de GTA es cada vez parecerse más a la realidad. Mega Man es un universo completamente abstracto y diferente. O sea, no existe en la realidad volcar lo que es un Mega Man o un Super Mario. Sí, sí. O sea, sí, claramente en nivel artístico distinto. Esto es más una visión de un mundo apocalíptico, un mundo futurista con robots y todas esas cosas. Mientras que el otro es una ciudad cualquiera, sí, donde te cagas a tiros, claro, etcétera. Bueno, puede ser. Yo creo que los videojuegos no tienen que parecerse a la realidad. Bajo mi punto de vista, que es extremo. A mí me parece que está bien. Tienen que haber de los dos. Apunten a eso. Tienen que haber de los dos, pues si no. Sí, pero yo creo que se está perdiendo ese lenguaje que empezaron a tener los videojuegos, que era como una cosa separada. El género, sí, que ahora son películas. O sea, estás en la guerra y punto. Sí. Sos un chorro y sos un chorro hiperrealista que llama por celular a la mujer y le dice que está afanando una licorería, no sé. Ganen, ¿vos backupeaste en Kickstarter a Mighty No. 9? ¿Sabes que no me acuerdo? Aclaremos que es... ¿Qué es backupear, Kickstarter y Mighty No. 9? A ver, hay un Kickstarter, el que no sabe qué es Kickstarter... Que lo google, lo googlea. Que no sabe qué es Google, que lo ya jugué. Claro, el que no sabe lo que es Google, lo busque en Yahoo. El que no sabe qué es Yahoo. Sí. Que le pregunte a su abuela. Lo busco en la enciclopedia. Hay un juego nuevo del creador de Mega Man que se llama Mighty No. 9. Como el Mighty Bombshack, pero Mighty No. 9. Ifune. Todo. Inafune. Inafune. Juan Carlos Inafune. El chabón este no tiene más los derechos para Mega Man. Porque lo tiene Capcom. Y Capcom tiene la licencia ahí de Mega Man al pedo. Se está... Sí, utiliza boludez. No hacen nada más nada, creo. Lo tienen como medio difunto ya el personaje, no lo usan. Tiene la propiedad intelectual ahí al pedo y lo usan para limpiarse el culo. Y básicamente, con nuestro querido Mega Man. Entonces el chabón dijo, bueno, voy a hacer una cosa nueva, guiño guiño, muy parecida a Mega Man, pero nueva. Sí. Que es otra cosa, no es plagio, no me pueden hacer juicio, no me pueden hacer ningún quilombo. Está al borde. Está muy parecido a Mega Man. Pero está bueno porque tiene libertades de... Va a tener mínimos cambios. Sí. Hiper mal. Ponerle y se puede agachar. Que Mega Man no se agacha. Tecnología. Qué sé yo. Pueden implementar boludeces así. Ahora en lugar de tomar las armas de los enemigos, se puede transformar él de alguna manera. ¿Sí? Me parece... Había visto al bicho, el personaje, transformado tipo en un martillo... O en un cohete o en cosas así. Pero la idea es la misma. Capaz es contra robots. Sí, capaz es lo mismo. Sí. Es solamente una justificación. Ah, mira, se transforma en lugar de cambiar de color, claro, y tirar otro rayo. Y con la tecnología de ahora, los gráficos de ahora y todo. Sí. Hay que ver cómo sale. Pero ¿qué son los gráficos de ahora? Porque los gráficos de ahora también pueden ser algo como el Rayman, que a mí me interesaría más que sea así. Estaría buenísimo. Pero yo la demo que vi, que no sé si es cierta, que es un movimiento. ¿Demo en movimiento? Es una demo mínima del tipito matando a dos personajes, ponele, y nada más caminando. Ajá. Lo vi muy 3D, un toque duro. Que no sé, ¿es 3D? 3D. Porque todo lo que se veía... ¿Cómo me sé? 2.5D, digamos. Sí. O sea, es un side-scroller de tirarse a tiros. Igual que Mega Man. Claro. Igual que Mega Man,
pero por lo que mostraban en las imágenes de concept y demás, era bien a lo Rayman, era 2D. Yo creo que sí, pero hay un videito mínimo que hay que es muy como esos juegos indies que salen para Play descargables que tienen como un 3D medio básico. Pero capaz es una, con muchas luces. Es una versión super preliminar y sí, lo lleva así porque sí, sale más rápido, sí. Probablemente. Va a terminar siendo medio así. Bueno, como el DuckTales, el remake del DuckTales que salió hace poco. A mí no me gustó, está dibujado el personaje y el fondo es en 3D. Claro, es horrible. Eso no está bueno y los colores son horribles, sí. Y prefiero jugar el del Pixel. Para mí un juego viejo puede ser mejor que uno nuevo si se siente como algo más redondito y más cohesivo que algo nuevo. Por ejemplo, el Rayman rompe el orto a casi cualquier plataformero de antes. Sí, sí. Pero ayer estuve jugando en la Wii. Sí. Descargable, ¿viste? El Rondo of Blood, un Castlevania. Ah, sí, gran un Castlevania de 16 bits, creo que es, pero es de la TurboGrafx. TurboGrafx. O PC Engine. Depende. Sí, PC Engine es el nombre japonés, me parece. Sí. Y el nombre yankee era TurboGrafx. Sí. 16. Y es muy bueno. Es un juego zarpado. Sí. Muy bueno. Y se siente súper redondito. La jugabilidad está aceitadísima. Y no le puedes cambiar nada. No le puedes mover un píxel de lugar, pues está perfecto el juego. Y ese juego le rompe el orto a, qué sé yo, un juego que sale ahora, que lo ves y pero esto no me sirve. Bueno, pasa que tiene que ser un, entre comillas, triple A de esa época. Que sea un juego que sea así. Que gráficamente sea zarpado, que la jugabilidad sea intocable. Pero no sé si eran triple. No había esa distinción antes. Y pero no sé tampoco cuánto tiempo le dedicaban a hacer ese juego, por ejemplo. Era indie y todo era triple A al mismo tiempo. Claro, pero ese juego capaz tardó años en hacerse y hoy en día te sale un juego indie similar pero más choto y lo hicieron en 5 meses no sé. Ojo, el Aladdin de Sega salió en 100 días con fritas. Sí, bueno, a veces el otro día me enteré viendo un video de YouTube. Lo hicieron en 100 días, está excelente. Está bien, era un equipo zarpado de gente. Claro, lo tenían todos reatados. Virgil era. Sí. No sé, bueno, para mí había más amor por las cosas. Y no tanto también, porque a la vez tenías cada Sofía. Lo que pasa es que tampoco era una industria tan zarpada como es ahora. Claro, las cosas cambiaron mucho. Trillones y trillones de dólares. Ahora hay demasiados culos, demasiadas cabezas, mejor dicho, en la línea. Si algo sale mal y tenés que ponerle. Sí, yo no sé cuántos sean, por ejemplo, en el Sonic Team para hacer el Sonic 1, el 2. No sé cuánta cantidad, si era la cantidad de gente que para, bueno, no te digo para un GTA porque GTA es una locura. No, sí, no, bueno. Pero para un Sonic actual, digamos. Claro. Que todavía los hay, sí. Lamentablemente. ¿No? Tengo entendido que las últimas dos o tres Sonics no son tan malos. Para mí el son menos peores. El Lost World no lo jugué, obvio, pero... Ay, obvio. Pero vi un video y me parece que está bueno. Hay que es como un Sonic Galaxy, digamos. Pero dicen que es malo, ¿eh? Dicen lo que mataron, es malo. Sí, lo mataron. Dicen que la jugabilidad intenta hacer el Mario Galaxy y no le llegan los talones. Sí, no. Pero que se queda a mitad de camino, ya está bien. ¿Te parece? Para Sonic. No, no sé, sí, qué sé yo. No sé si Sonic tiene vuelta atrás, me parece que es. No me algo interesa, que no, si yo también lo daría de baja de una manera permanente, pobre. Hay que matar a Sonic. ¿Y cuántas veces lo intentaron ya? Es un buen título para el episodio. Capítulo. Hay que matar a Sonic. Hay que matar a Sonic. Con una especie de inyección letal, algo así, ¿no? Una eutanasia. Sí, o con uno de esos bichitos que tienen pinches que... como ha bajado a su mundo. Primero se lo tirás y que le sacan los anillos y después claro. Se lo volvés a tirar y ya está. No es permitido. Me imagino que le clavas... O con agua. Si le clavas, sí. Claro. ¿Logas? Le clavas la inyección letal y hace... Se dejan todos los anillos. Huele toda la mierda. Pobre Sonic, che. Y tiene que ir al cielo de los videojuegos olvidados con... Ristar, Earthworm Jim... Claro. Y tantos otros. Pero bueno, pero para mí la única forma es hacer otro 2D de Sonic, pero con gráficos de puta madre. Pero 2D en serio, ¿no? O sea, ese chamullo de que... De nuevo a la Rayman. Claro, un 2D que se ha zarpado. Un 2D que se ha zarpado, pero nada. Pero no se van a jugar jamás en hacer algo así. Intentaron hacer esos versos, tipo, el primer nivel es 2D. El Sonic 4 salió. Pero ¿te acordás? Sí, pero es muy Sonic duro. 4 es muy duro, Sonic 4. Es que siempre es como una relación, es como un marido golpeador, Sonic. Siempre decís, este va a estar bueno. Sonic 4, esta vez va a cambiar. Sonic 4, mirá, Sonic Cycle. Claro.
Sonic, ¿qué es el Sonic Cycle? ¿Qué? Ponemos un link en pantalla a la historietita esa. La imagen de cómo es el ciclo. El ciclo es, va a salir un Sonic nuevo. Todo el mundo se emociona porque va a ser un Sonic nuevo que va a estar bueno. Se empieza a hacer hype, la gente se empieza a emocionar. Sale, es una garcha. La gente jura no jugarlo nunca más. Y anuncian uno nuevo. Y así. Y así. Y así ad infinitum. Pero siempre está el momento de, esta vez lo van a hacer esta bien. Esta vez lo van a hacer bien. Y nunca lo hacen. Sí, pero eso ya perdí. A mí me parece que atrasa la jugabilidad. O sea, en su momento, ir correteando y saltando arriba de los bichos está bueno. Mirá, hoy hace falta un poco más. Dale el Sony a los que hicieron Rayman. Te lo reinventan y te hacen una genialidad. Pero no se lo van a dar, boludo. No, dale, dáselos. No, pero digo, es lo único que tiene Sega para seguir pagando las cuentas. Hoy en día es posible reinventar algo en 2D, sí. Incluso un Sony. Obvio, pero no tienen la voluntad de hacer eso. Mirá, o la capacidad, me parece más que la voluntad. Mirá lo que te voy a decir. Sonic está siempre corriendo atrás de la pelota. Nunca está... Mario está siempre ahí. Siempre está donde tiene que estar. Sí. Parado ahí en la cancha. Le tiran el pase. Gol. Bueno, por eso ni siquiera... Sonic está siempre corriendo atrás. Sí. Che, saqué un juego que hubiera estado buenísimo hace 5 años. Y bueno, ya fue. Sí, bueno. Pero ya, ni siquiera ya estamos pidiendo... Que evolucione como Mario, que evolucione con todas las generaciones y todos los juegos están geniales. No sé si tanto. No, yo me conformaría con menos. Mario Galaxy es genial. Sí, pero... Y el último... No, es el último. Bueno, Super Mario World 3D, que está bueno. No, sí, pero cada vez más fríos y sin corazón. Para mí, ¿eh? Está bien, pero son... La última tanda de los New no son muy New, que digamos. A mí la franquicia New Super Mario no me gusta. Se está repitiendo. Yo la banco una... Quizá dos juegos, pero ya... Es muy fácil. Todo muy igual. Es demasiado fácil. El problema con Mario es que está demasiado fácil. Demasiado para nenes. Sí, sí. Eso es verdad. Pero bueno, con la Sony ni siquiera te estoy pidiendo que evolucione. Al contrario, te estoy diciendo... Involucione. Involuciona y... No, sí. Sonic nunca tendría que haber salido de la pantalla 2D. Claro. Yendo de izquierda a derecha. Y chao, boludo. Sí. Tal cual. Pues juego soy el Sonic 2 y se la re banca. Sí, incluso gráficamente yo lo veo y me gusta. Es un juego que todavía lo veo y me gusta. Obvio, lo que todavía tiene, lo jugás. Lo que tienen los píxeles es que a partir de los 16 envejecen bastante bien. A diferencia del 3D que ves un juego de Play 1 y te querés arrancar las córneas. Los píxeles hasta ahí también. Sí. Los píxeles ahora son como un... Es una buena observación la que tiró Jover, porque los píxeles son como una especie de nueva forma de arte, sí. Se podría decir. Como una nueva decisión artística en un juego, que lo vas a hacer en píxeles, claro. O en 3D, o en vectores, o... Igual es difícil. Dibujar, o sea, a mano. Hay que tener mano, sí. Pero bueno, hay que tener mano para hacer bien cualquier tiempo. Sí, pero queda muy lindo y no envejece nunca, no queda choto. No queda choto nunca. A partir de los 16. El Rondo of Blood está muy bueno. El escaloncito que hubo después de los 16 bits. Y la pasa que la... Igual la TurboGrafx era una... Era como más potente. Era una 12 bits, no era una 16 bits. No, me parece que era un poquito más, ¿eh? No, tenía menos capacidad de la Super Nintendo. Sí, pero estaba muy bien aprovechado. Sí, ¿eh? Sí, pero tenía menos colores, menos efectos. Se ve mejor que un juego que podría haber sido de Sega Genesis, para mí. Puede ser. Y la jugabilidad es genial, pero bueno... No sé, se ve como si fuera uno de esos juegos de PlayStation, que hay poquitos. Sí. Juegos 2D de PlayStation 1. Ya llevamos 47 minutos de grabación. Está bien, podemos seguir 15 más. Sí, ¿Pero vamos a hacer 15 de videojuegos también? No, podemos hablar de otra cosa, tranquilamente. Metemos los últimos minutos. Vamos a hacer una especie de rondita, de ver qué estuvimos viendo, qué estuvimos... observando, jugando ya no, pues ya hablamos. Sí, ya hablamos mucho de juegos. La idea y no hablamos de lo que estamos jugando. Para los potenciales oyentes, la idea es hablar un poco de todo. Hablar un poco de juegos, un poco de cómics, un poco de películas, series, de dibujos animados, que es otro tema que va a dar para mucho. No sé quién va a escuchar esto, pero yo lo que quiero decir y lo quiero dejar a ver. Tito. De este podcast, y es que nos escuche Saki. Si no nos escucha Saki, es un... Saki lo va a escuchar. Me parece que es un parámetro bien bajo ese, ¿eh? No, cállate. Me parece que es muy fácil conseguir eso. No me falta ese respeto a Saki que no nos escucha más, boludo. Perdón, Saki. Están todas. Si no nos escucha Saki, es que no existimos. Es así. Te metes en el foro de Sonic, está Saki. Te metes en. En todo está Saki. Cualquier cosa del mundo nerd está Saki. Sí. Somos parte del mundo nerd nosotros, sí. Sí, y me parece que a regañadientes no consumimos cosas. A regañadientes, ¿por qué, boludo? A ver, nos gustan los videojuegos, nos gustan los cómics, nos gusta... Yo sé que, yo me di cuenta que sé
viendo portales nerds, no sé, como malditos nerds y ese tipo de cosas, no estoy en nada de nerd. Bueno, no estamos en la actualidad del videojuego. Series, películas, cómics. Depende eso, qué cosa, pues si me decís, si me decís hablar de, no sé, World of Warcraft, no sé un carajo, no sé una goma. Bueno, yo no sé. Pasa que es muy amplio hoy por hoy. Me parece que en la actualidad de los dibujos animados, ponele, al menos yo estoy con todas las cosas nuevas. No, con los videojuegos no, porque, qué sé yo, me chupo un huevo el GTA V, el Battle of the Honor, pero sé que están ahí. Hay distintas cosas. Distintas cosas que seguir. Hay demasiado hoy. Hay demasiado cosas y todo a la mano. Es muy difícil. Todo a la mano. Podés, tranquilamente hoy podés nacer y ser una larva que no hizo nada productivo en su vida, pues si te querés poner al día con todo lo que sale, todos los juegos que hay, todas las películas que salen. Y eso nada más para un solo género. Nada más puedes tener con todos los videojuegos, listo, ya está, perdiste. Son demasiados. Nada más videojuegos. Perdiste la vida. Después te querés jugar con películas, series, cómics y otras boludeces, olvídate. También podés jugar un ratito y chao. Y lo que hacemos nosotros es eso, jugar un poquito de lo que nos pinta y después agarrar otra cosa. Chao. Y hay que saber hacerte edad. Nosotros, para que quede también anunciado, tenemos alrededor de 30, los tres. Sí. No tenés el tiempo que tenías antes. Tampoco. A esta altura de la vida es como que decís, si me voy a poner a dar vuelta a este juego y sacar todo lo que hay, qué sé yo, se me va la vida. Igual hay juegos con los que lo haces. Lo agarrás y decís, no vale mi tiempo, chao. Claro. Yo hace poco agarré el Hotline Miami, que decían que era un juegazo, y lo jugué 5 minutos, dije, no me gusta, listo. Chao. No lo juego más. No voy a intentar que me guste a la fuerza. Que antes capaz lo hacías. Por ahí lo conseguís. Porque antes te alquilabas un juego. Es muy de darle. Claro. Si yo tenía 12 años y me alquilaba el Hotline Miami en el videoclip, ponele. Y iba a sacar traumadito. Y era viernes a la noche y ya está, lo iba a jugar todo el fin de semana hasta que me gustara la fuerza. Pues era así antes. Ahora ya con el poco tiempo, la cantidad de ofertas que hay y todo, a mí me ha pasado bajarme un juego, lo juego 2 minutos y digo, chao, no, esto no es para mí. Y hace que uno se engolosine mucho con lo mejor de todo. ¿Cuál es el último que hayan sacado todo? Que hayan jugado a sacarle todas las estrellas, todas las boludeces. Yo sí sé, el Binding of Isaac. Ajá. No saqué todo, porque es una animalada sacar pero todo. Pero le está dando lo máximo posible. Pero estoy cerca, lo cual es un montón estar cerca en ese juego. Ese juego está pensado para que te dure toda la vida. Cientos de horas. Y ya le habré jugado más de 100 horas, fácil. Bueno, yo el que pero pasa que no es de sacar nada, es el del Dota 2 que me enfermé, o sea, todos los días si estoy en casa le juego una horita, una partida de juego. No es tanto, pero juntas todas las horas. Sí, bueno, pero o perdés una partida y te quedas con toda la leche porque es un juego que te queda con toda la leche. Y decís, voy a jugar otro, no voy a dormir hasta no ganar otra. Y capaz jugás otra y se hace de 2 horas y jugás de 3 horas al juego. ¿Cuál es el propósito de un Dota? Porque nunca tenés un motivo superior. Es como jugar un partido de fútbol algún claro. día, una cosa así. No es que, o sea, vas avanzando, vas subiendo de nivel y te vas enfrentando a pibes que están a tu mismo nivel, digamos. Pero no es que vas avanzando, porque es siempre el mismo escenario y siempre jugás de la misma forma. Pero hoy gané, hoy perdí, bueno. Claro. O sea, tenés 100 tipos para elegir, vas avanzando, vas logrando cosas y, no sé, cambiar ropa, vestimenta del jugador, puedes comprar cosas que no sé quién lo hace. Pero, alguien seguro siempre hay. Sí, seguro, pero... No, es eso, es jugar una partida y listo. Uh-huh. Pero es muy divertido, una vez que lo aprendes a jugar es divertidísimo, es muy muy divertido, entonces no lo largas más. Sí, por eso tampoco me dan ganas de intentar. Pasa que es muy complejo arrancar desde un principio. Hay que tener ganas de meterse, sobre todo sabiendo que es así. Sí. Que absorbe para siempre. Sí, y después, pero tipo, es muy divertido y la satisfacción así de matar al otro, qué sé yo, es muy buena, está muy bueno eso. O sea, que no estás jugando contra Mac, estás jugando contra otro jugador que al principio capaz te puede parecer raro, pero... Y nunca es otra alguien... cosa, porque estás jugando contra otro pibe que está pensando igual que vos, ¿no? Es tipo la computadora, viste, que a la larga es medio boludo. ¿Sí? Está bueno eso. Che, bueno. ¿Y nunca jugaste con alguien que conozcas? No, porque el que conozco, que es Fosas,
siempre está en otro nivel que yo o juega en otro horario. Entonces, ah, no, que sí, es complicado. Es por niveles. Si yo hoy empiezo el juego, no puedo jugar con vos. Pues ya sos... Y no porque te tratan de emparentar contra pies que juegan más o menos como vos, o si no tiene gracia. Claro, sí, sí. Sí, el multiplayer es más complicado, sobre todo volviendo a nuestra edad, que coincidan, sí, los horarios. Sí, olvídate, no. No, yo juego a la noche y juego con ruso siempre. Porque, claro, de acá de la zona, de esa hora. Un martes a las 3 de la mañana, claro, me imagino que no habrá tanta gente. Y son todos rusos siempre, casi siempre. Pero bueno, está muy bueno, es muy divertido. Y ese sí le dedico bocha, pero ya casi que no lo dedico a ningún juego si no le dedico tantas horas ni nada, ni a Pablo. Yo le estoy dedicando bastante al Arkham Origins Asylum. ¿Qué onda? Batman. Es un juego de Batman. Estoy dedicando, bueno, ¿no?, lo más que puedo, salvando los problemas que tiene. Lo han matado de ese juego. ¿Sabes qué pasa? Lo han matado. Tan parés para tanto. Esto es algo que... No es para matarlo ni un pedo. O sea, claro, pero, ¿te gustó el 1? ¿Te gustó el 2? Este no es... Claro, no es distinto. Pero es otro... No, el problema no es mejor. Claro, no es mejor. Es un poco más de lo mismo. Pero dale, está buenísimo. El problema, de lo mismo. El problema Batman, boludo. Ya está. Y bueno, unos errores y bugs y cosas así, ¿no? Pasa que tiene... Bueno, sí que... Los van parcheando y todo eso, pero salió muy golpeado. Sí. Hay una parte que no puedo pasar porque hay un bug que me traba. No hay manera de circunvencionarlo. De bueno, eso. Lo sacaron medio crudito todo. Salió crudo porque cambiaron, pasó de hacerlo Rockstar a hacerlo... Claro, cambiaron la empresa. Otra empresa o algo, sí, por el estilo. Sí, sí, sí. Y se ve que no le dedicaron el amor a limar todas esas perezas. O por ahí, pero lo igual, curaron. Lo que tiene es que, qué sé yo, te pones a hacer los acertijos del acertijo, esas boludeces, y tiene 1000 mini boludeces. Es como los GTA, que tenés 1000 misiones al costado. Y son divertidas, te pones esas. Sí. A rostizar. Es muy repetitivo, es muy repetitivo comparado a los otros incluso, que es más... Es más o menos lo mismo. El problema que tiene es que no tienen nada, nada, nada nuevo. Nada nuevo. Claro, bueno. O sea, en el 2 tenés el arma de Mr. Freeze que disparás y hace un bloque de hielo. Acá tenés un arma que tira pegamento, que es exactamente lo mismo. Es un reskin, en lugar de ser hielo es pegamento. Claro. Entonces no hay nada que te diga, qué buenísimo esto. Pero qué sé yo, cinemáticamente está buenísimo. La historia te muestra un poco del trasfondo de Batman y Gordon, de sus orígenes, el origen más o menos entre comillas del Guasón, que es bien como el cómic este Killing Joke. Exactamente. Eso está bueno, pero es el mismo origen que en Killing Joke. Y te muestran un poco mediante flashback que está el chabón poniéndose la capucha de Death Mask. Jack Napier se llamaba. No te muestran de tanto. Arrancan con que el tipo está ahí, lo están chamullando para que se pone la capita, va metiéndose en la fábrica de ácido. Cierto, sí. Toda esa pelota, pero como es todo así medio cutscene rapidito, visto desde el punto de vista del chabón que está tras torneta, no se puede hilar demasiado. Pero si leíste el cómic, ves cómo viene la mano. Me está pasando mucho eso de que no le quiero dedicar tiempo a cosas porque tengo casi 30 años con las películas, boludo. Hace poco me bajé Man of Steel y después de que le hicieron tan mierda y de que ya me la contaron todos y ya sé lo que pasa, la borré, dije, no la voy a ver, está, veo otra. Incluso los mismos medios te queman porque te dicen trailer 1, trailer 2, trailer 3, sí, trailer 4, cutscene de no sé qué. Y viste la mitad de la película antes de ver la película. Claro, o sea, sí, ni hablar. Te bombardean zarpado. Sobre todo con las cosas que, qué sé yo, ahora está en cartelera Thor 2, un culo oscuro. Sí. Ya vi un trailer, esto no me está viendo nada más, la voy a ver. Ni siquiera tendría que haber visto uno, ya sé que la quiero ir a ver. ¿Sabes? Es al pedo ir. Yo no quiero ir a verla. ¿No? Es algo que no la vas a ir a ver. Tengo cero interés en verlo. Si algún día sale así porque no tenemos, o sea, estoy al pedo de ustedes van y qué sé yo, tampoco me prendo, pero. ¿Qué, cuándo mierda va a pasar eso? Tengo cero ganas. Y si Fosas. No me llama para nada. Si Fosas se pone, por ahí vamos, pero. ¿Y pero cuándo? No sé, no sabemos. ¿Cuándo? Puede pasar y puede no pasar. Pero sí, está bien también, qué sé yo. No, yo películas y series no te veo nada por tema de tiempo, no. Ayer me vi dos películas y hacía meses que creo que no me bajaba y veía una película. Y las series, sí, bueno, hay que saber cuándo abandonarlas también. Si no es tan buena, ya está. Y yo ayer viendo películas estuve a punto de decir, la saco porque no quiero perder una hora más viendo esto que estaba viendo. Para mí decayó. This is the End y The Wars and Okay. Fitter Food. Y This is the End en un momento se hace dura más de 2 horas la película. Sí, es larga. Y llega un momento que se hace re larga. Esa la viste, esa fue la segunda. Esa fue la segunda, sí. Claro, arrancaste bien. Y seguiste por la otra. Bueno, contanos un poco de eso. Dice un poco de eso en los últimos 2 minutos antes de que se cumpla la hora. No, bueno, ahí lo estiramos un poquito. The Wars End es la tercera de Simon Pegg y Nick Frost. Y Nick Frost.
Contanos, ¿cuáles son las primeras dos? La primera es Shaun of the Dead, que es la de zombies. Sí. Que es un peliculón, para mí es increíble esa película. Sí, sí. La segunda es Hot Fuzz. Ah, está muy buena también. Que también está muy buena. La de los policías. Sí, para mí bajó un poquito. Y esta es la más chotita de las tres, que es The Worst End. Que trata sobre, bueno, el protagonista Simon Pegg de nuevo, obviamente. Uh-huh. Y bueno, empieza contando cuando él era adolescente con sus amigos, que una noche decidieron hacer el recorrido de los 12 pubs de su pueblo, y tomar una cerveza en cada pub hasta llegar al final, que es The Worst End, que es el último pub, digamos. Un tipo, un pub crawl, así que hicieron. Nunca logran terminar todos los pubs esa noche. Y bueno, el tiempo pasa, se separan, cada uno hace su vida. Y ya en los 40 y pico de años, vemos al protagonista, que es Simon Pegg, en Alcohólicos Anónimos, contando toda su vida, que te das cuenta que el chabón es un desastre. Y en un momento como que tiene la espina clavada de no haber logrado terminar esa noche, que para él fue una noche increíble, la mejor noche de su vida, y que no le logró terminarla como él hubiese querido, con sus amigos, llegando al último pago. Entonces se le ocurre salir de ahí y empezar a juntar a toda la banda de nuevo y hacer lo mismo, pero con 40 y pico de años, que están, los tipos están casados, laburando en otra cosa, no quieren saber nada, no lo ven hace 1000 años. Y el chabón es un quilombero, es un tipo que nunca hizo las cosas bien, y todos le tienen rencor por algo, pero bueno, igual se juntan y van al pueblo y tratan de hacer todo el recorrido de nuevo. Y en el medio tiene esas cosas de, como las otras dos películas, cosas conspirativas, el pueblo no es lo que parece. Es muy parecido a Hot Fuzz esa. Es muy parecido a Hot Fuzz, muy parecido. Y está muy buena la película. A mí me gustó mucho. Se hace un poco densa en el medio. Tiene algo de eso, por lo que contás, parece como una de esas películas de pendejos, qué sé yo, American Pie, qué sé yo, pero trasladada de los 40 años. Para mí, los ingleses. Tiene su onda. Pero en un momento se hace un poco densa en el medio. Está uno de los amigos, es el Bilbo. Martin Freeman, bueno, el gordo que está siempre, sí, Nick Frost y dos más. Y me enteré otra vez que la trilogía de Los Cornetto, que yo no sabía que se llamaba así. Los Cornetto, sí, o de Cornetto, no sé qué es, porque aparece el helado Cornetto, que es como acá el Conogol, creo que es acá, de Frigor. Sí. Aparecen en las tres películas, aparece algo referido a eso. Shaun of the Dead va a comprar uno en un momento. Cuando entra así al primer apocalipsis zombie, entra. Que no se da cuenta que hay zombies todavía. Claro, no se da cuenta y compra una coca y eso. Y en la segunda Hot Fuzz no me acuerdo en qué momento aparece. Y en esta también, en un momento aparece tipo un papelito y se pega contra una reja y sigue volando. Esa fue más niño. Sí. Claro, esa es. Para cumplir, digamos. Pues. Para cumplir, sí. Y en las tres también hay muchas cosas. Tipo, está el chiste de que trata de saltar una reja de. Reja no, una. ¿Cómo se llama? Las cosas de madera. ¿Madera? No sé. Sí, una cerca, ponele. Bueno, salta cerca. y se cae la cerca y se cae toda la cerca con él. En las tres películas pasa lo mismo. Y la película está buena. Se hace un poco densa en el medio, pero está buena y es entretenida. Y tiene como esa cosa. Te deja como no, lo que tiene bueno es que tiene un final que no te deja la enseñanza yankee pelotuda de que el. Sí, en la vida hay que. Sí, el héroe que cambia, el antihéroe que cambia y logra mejorar su vida y nada. Está muy interesante como lo enfocan, por lo menos. Y la otra es una boludez total. Y la otra es lo opuesto: es una fiesta yankee donde están todos los actores que cada uno dice tiendas, ¿no? Sí. Donde está Robin, Martin Franco y etcétera. Claro, en una fiesta en lo de Jane Franco. Están jodiendo en la fiesta y de repente cae no sé qué y se termina el mundo, salen a la puerta y es un quilombo, Hollywood está en llamas y se supone que es el apocalipsis. El apocalipsis cristiano, ¿sí? Claro. Porque es todo re obvio, es todo súper obvio, hay demonios, la gente buena va al cielo, es abducida al cielo por un rayo. Spoilers para por un rayo celeste, o sea, es. Al principio, cuando recién empieza toda esa joda, pensé que les estaban abduciendo aliens. Porque yo también pensé. Baja, entonces no es tan súper obvio. Pero es literal, digamos. Sí, es re literal. Es re literal de lo que es el tipo, los buenos van a ser llevados al cielo, los malos abren un hueco en la tierra y caen en un mar de lava. O sea, es así. Y hay demonios que buscan a los impuros que se quedaron en la tierra. Y bueno, al principio para mí arranca bien la película, es entretenida, porque ves los actores haciendo cada uno de sí mismos. Entre comillas. Entre comillas, sí. Obviamente. Michael Cera, por ejemplo, muchas comillas. Pero está bueno el personaje de Michael Cera. Sí, sí. Y tienen esa cosa de
de crítica, autocrítica, que está buena también. Incluso cuando pasa todo lo del apocalipsis, se pone a arreglar la casa que se hizo mierda, y te das cuenta que son actores y son unos inútiles terribles. Tipo, no sé, le ponen cinta scotch a una pared que está destruida, partida al medio, de ese nivel. No saben dónde están las herramientas de la casa, no entienden nada. Eso está bueno. Y tiene cosas buenas, pero se empieza a hacer muy larga y el final para mí es pésimo. Sí, es un final bien hollywoodense. Es un final, bueno, esto es un spoiler, pero terminar una película que terminan los protagonistas spoiler, cantando y bailando. Spoiler. Es lo peor. Para mí es una película mala. No es un spoiler entonces. Cantan y bailan al final. Sí. Y para mí no hay película buena que pueda pasar eso, que termina así. Ofendiste a todo el país de India. De Bollywood. A todo Bollywood. Sí, toda la industria bollywoodense. No hay una sola película buena. Mientras tanto hay un indio que no se escucha nunca más. Pero eso es distinto porque es una cosa más cultural. Esto es una pelotudez atómica. Sí. En ningún sentido. Obvio. Y incluso sí, todo lo que va pasando, a medida que avanza la historia, para mí se empieza a decaer. Y yo, un momento que sí que termine, no tiene ningún sentido. Están en la casa, quedan cinco protagonistas en la casa y es la convivencia de ellos mientras afuera se acaba el mundo, y eso se termina siendo muy envolante para mí. Esa parte se hace larga. Se hace muy larga. La primera parte de la fiesta y todo, sí, está buena, te reís mucho con los personajes, con todo, pero sí, después se hace... Banco el personaje también de Emma Watson, que aparece ahí un poco. ¿Emma Watson es o Emma Stone? Emma Watson. ¿Watson es? Hermione, que también está muy bueno, que está con un H en un momento, se lleva las provisiones, y uno de los chabones filmando, o sea, filmando todo lo que le pasó, tipo confesionario en la casa con una cámara, cada uno iba, se sentaba y contaba algo que estaba pasando en la convivencia. Y en un momento uno dice, Hermione nos robó todo. Es muy bueno eso. Pero tiene eso, esas cosas están buenas, incluso discuten. Tiene algunos gags que están buenos. Tienen gags que están buenos y son muy divertidos. Cuando discuten el tema de la violación a Hermione. Sí, sí. Bueno, a eso me refería. Toda esa parte de que empiezan a debatir. Che, bueno, traten de que Hermione, que Emma Watson se sienta cómoda, que no piense que la vayamos a violar. ¿Cómo que la vamos a violar? ¿Vos se te ocurre que la vamos a violar? ¿Por qué decís que la vamos a violar? Y la mina de repente escucha todo ese debate y se va a la hijos de puta. Y es cuando se va a la mierda y los caga piñas. O sea, como que ni siquiera quieren pronunciar la palabra. Dice, no, ¿cómo vas a decir eso, esa palabra? Dice, no, pero él la quiere violar, se tiene cara de violador. Eso está muy bien. No, tiene cosas que están buenísimas, te cagas de risa. Pero sí, se hace larga. Y por ahí falta una tijerita. Sí, un poco de edición. ¿Qué otra? Che, ¿y vos, Jover? Yo, Jover. ¿Viste algo? ¿Tuviste viendo algo? Yo sí, a ver. Algo, si querés. ¿Te doy tiempo para pensar? Sí, dale, a ver pero no es algo muy para comentar. Es más para tisear, para tirar. Oh. Y lo vamos a expandir en el próximo programa. Que es algo que estoy empezando a ver. A ver, terminé de ver. Terminé de ver. Y el próximo programa podemos hablar un poco más de series, dibujos animados. Dibujos animados. Para, viste, levantar el perfil, pues, cosas serias acá. Para que nadie piense que somos pendejos. Bueno, terminé de ver, ahora que tengo Netflix, empecé a ver Avatar. Avatar, no, la película de James Cameron. The Last Airbender. No. Empezaste a ver porque es muy larga. claro. No, el dibujito del nenito pelado, que es el maestro de aire. Avatar, la leyenda de Aang. No la había visto en su momento porque tenía como un prejuicio de que me parecía chota. Es el dibujo. Es Amerimanga. Amerimanga. Claro, como era Amerimanga... No te gusta o no te gusta. No me gustaba en el momento. Cuando salió también me parece que todavía estaba un poquito más amigado con Japón. La terminé de ver, me gustó. O sea, la vi principalmente motivado porque ahora hay una nueva que está mucho mejor, que se llama Legend of Korra. Es como una continuación y está mucho mejor dibujado y qué sé yo, y animado. Y dije, esta la quiero ver. Dado que los protagonistas son más grandes y tienden más un público un poco más adolescente... Adulto. Grande, joven, adulto. Sí, sí, es más, tiene una intriga más adulta. Esta, la leyenda de Aang es más... Más para niños. Está buena, me gustó. Es divertida. No es para hablar, ni hacer un review, ni nada, sino para contar lo que viene ahora. Terminé de ver eso, y dije, bueno, ahora podría ver Korra, pero quiero ver otra cosa antes, no quiero mandarme directo, porque son como dos historias muy distintas. Y nada, quiero como...
tomarme un tiempo y después arranco, vuelvo a ese mundito de algo para lavar la boca antes. De los maestros de los elementos. Sí, algo para limpiar el paladar. Y le pregunté a un amigo nuestro, que mira mucho anime, Chulio. Le dije, che, ¿qué onda? ¿Qué puedo ver ahora? ¿Saben lo que me iba a recomendar un anime? Y me dijo, y mirate, la que tenés que ver sí o sí, así me lo dijo, Titan. Es Attack on the Titan. Y dije, bueno, me voy a mandar una misión suicida, porque sé que no me va a gustar. Ya vi el primer episodio. ¿Y? Tengo muchos prejuicios, pero a la vez la gente dice que te atrapa mucho. O sea, sí, por ahí me puedo llegar a terminar enganchando. Pero la verdad es que la premisa y el estilo de dibujo y el estilo de la narrativa, todo es muy ponja. Es una onda muy choto. Muy evangelio. No, ni en pedo. No, por la invasión de los bichos. No, es re básico. Es muy, muy básico. Evangelion es mucho más introspectivo y cerebral y esto es más, atacan los bichos. Evangelion, hasta las pelotas. Creas o no, era más adulto que esto. Esto es como si fuera una historia de zombies, pero con gigantes en vez de zombies. Tenés una ciudad que ve amurallada, una pared que creo que tiene 50 metros, y afuera de esa pared hay como gigantes salvajes que te agarran y te morfan. Se hace muy Pacific Rim. Claro, una cosa así. Y bueno, un día aparece un gigante que es el gigante más gigante de todos los gigantes. Y hacen mierda a la pared y entran todos. Y hacen mierda a la ciudad. Se arma el quilombo. Pero es... ¿Eso en el primer capítulo? Sí. Y esa batalla dura 6 capítulos más o menos. Ah, está bien. Hace la gran... vos la viste. Yo estoy actualizado. De hecho, me parece que... Creo que terminó, ¿o no? No. Terminó una temporada o algo por el estilo y dejaron de sacar. No sé, están como en un mid-season, en algo medio extraño. Ah, bueno. Terminó una tanda. Pero la verdad, no sé, ya hay cosas después de ver Avatar, que es Yankee. Agarrar esto que es ponja y hay cosas del estilo que ya no me banco. Hace 10 años, más o menos desde el 2003, que no veo anime. Y estoy muy desacostumbrado. Y ya en el 2003 ya me parecía como... Bueno, ya no da. Los ritmos del anime son terribles. A mí todavía me... Pero hay cosas mucho, de que son súper melodramáticos en todo. Sí. Y que es como, en vez de contarte una historia copada, es como todo... ¡No, madre! ¡Madre! ¡Hijo! Te voy a decirte que... ¡Mamá! No sé, y la agarra el gigante y se la mastica a la vieja. Y le cae esas lágrimas que son continuas, sí, y no son hechas de gotitas. Torrente de los ojos. Y todo súper exagerado y melodramático. Pero ojo, por ahí... ¿Quién te dice? Me termino enganchando. Y ya hace mucho que no veo anime y es probable que me pase lo mismo. Pero es como que ya revoleo los ojitos, ¿viste? Cuando aparece una de esas cosas de... Claro. O empieza, sí, más o menos la historia... Cortan y te meten el opening. Y es todo súper bala pop. Sí, no, el opening es... Los personajes así paraditos, tirando fachas, girando la cámara alrededor de ellos. Un vientito que le vuela los pelos. Gracias a Dios igual. Que en esta época podemos skipear todas esas cosas. Porque fumarse los openings y los endings es, sí, terrible. Mi reflexión es... En 10 años el anime no evolucionó un carajo. Claro, ese es el problema. Para mí ese es el problema del anime. No evoluciona. Está igual. No crece con el espectador. Porque yo cuando tenía 14 años estaba reservado con el anime. No, el espectador crece y lo deja de ver, me parece. Crece y lo deja de ver. Es como muy... adolescente. Muy adolescente. Hay algunos que no, por ahí. Pasa que... Las películas. La serie, claro, ahí. A eso. La serie de animes queda muy para pendejos. Y capaz con las películas zafan un poco más. Claro, con... las películas. Akira la puedes ver toda la vida. La volvimos a ver el otro día con Hover. Y se la rebanca. Sí, envejece un carajo. Pero igual, no sé, no sé si en el manga pasa que va creciendo con el lector en Japón. O sea, capaz hay más manga para adultos, pero por ahí en Japón son todos muy boludos y simplemente siguen viendo lo mismo toda su vida. O sea, un tipo que... Listo, alineamos a todo nuestro público japonés ahora. Claro. Un tipo que consume manga, no sé, dame un ejemplo de manga para adolescentes. No sé, boludo. Para adolescentes. Naruto ponele. Crece el tipo y el manga Naruto no sigue creciendo con él, sino que se estanca ahí y el tipo pasa a otro manga. Sí, sí. Y son tan eternos que por ahí no pasa como pasó con Harry Potter, que más o menos agarraba a los pendejos a los 10 años y los largaba a los 18. Y que el protagonista tenía la misma edad. El protagonista crecía con el lector. Claro, eso más pasa. O menos. Claro. Porque... pues se habrá atrasado algún libro o no habrá salido uno para el insecto. Exacto, claro, porque, pero... Como dicen que hay manga para todo público en Japón... Para dicen tipo... eso. Sí, pero acá yo no sé si llega mucho. No hay anime, ¿por qué no hay anime para todo público? Pero yo no sé si hay manga para todo público en Japón. Y capaz porque Japón. El anime necesita
vender más. El manga capaz podés sobrevivir con una tirada chica y hacerlo bien amplio. Por ahí los adultos no tienen la costumbre. Animarlo, tenés que ir a lo masivo y son los pendejos lo masivo. Sí, hacer eso. El adulto por ahí lee más en vez de ver cosas. Puede ser. Es más probable que haya más mangas variados que animes variados en cuanto a rango de edades. Puede ser. Hay, no sé si conocemos a alguien que sepa de esto. Sí, conocemos. Simone, ¿qué onda? Lee de todo, él debe saber. El manga algo te lee, a veces me tira recomendaciones que son cosas muy turbias y muy perturbadoras de manga. Sí, pero cosas que le gustan a él. Pedo. Claro, pero no son populares. Pero son gore o luces así que le gustan a Simone. Sí, o por eso, no sé si gore siempre, pero cosas muy retorcidas que lo ves o te cuenta de qué se trata y decís, esto debe estar muy bueno. Y después me cuelgo y no. Sí, no, sí, sí. Pero... Está el famoso síndrome de que te venden algo como que es buenísimo. Claro, te decía, esto trata sobre, no sé, cualquier cosa. Te tiene una locura que decís, opa, capaz está buenísimo. Y después te da paja verlo. Sí, 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 sí. Tal cual. Bueno, la intención un poco es, quizás en el futuro, traer gente. Invitados. Y sí, podríamos. Para eso compramos 4 micrófonos de mierda. Sí, uno más necesitamos. Está ahí abajo. Ah, ¿está ahí? Sí, compramos 4. Muy bien. Yo tengo el otro choreado de lo de Demasiado Cine. Un saludito a nuestros amigos de Demasiado Cine. Decirlo despacito. Que le choreamos los micrófonos. Te van a reclamar el micrófono. Lo van a reclamar a él, que está desaparecido. Bueno, un día te podemos traer a alguien que sepa de manga, hablar de cosas que no sabemos nosotros, porque si no, vamos a rondar sobre los mismos temas. Sí, videojuegos, todos los capítulos. De Sonic. Che, y Sonic. El nivel 2 de Sonic. Sonic no hay más. Sonic no es buenos, ¿no? A no, el pico, no. La verdad que no. Y estaba bueno el 2, ¿eh? Sí. Bueno, pero pará, porque si no yo creo que vamos a entrar de nuevo en esto. ¿Qué pasa con Attack on Titan? Y Attack on Titan lo voy a seguir viendo, voy a seguir actualizándolo acá en este espacio. Uh-huh, minuto a minuto. Minuto a minuto. Vamos a ver nuestra sección Attack on Titan todos los días. Attack on Titan. Attack on Diego. Hasta que me aburra, quizás. O voy a actualizar o voy a contar si al final era una boludez o no. Para mí, por lo menos. Mira, yo te doy mi opinión sin entrar en spoilers ni nada de lo que, de esto. Lo que tiene es... A mí me pasó que arranca y decís, ¿qué carajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mirás como sin entender bien a qué carajo van. Se arranca los bifes y no te explicas de nada. Aparte tiene eso de los tiempos que mencionaba él, de que todo es súper dramático y... Es bastante ridículo. Con el pasar a los capítulos lo que me pasó a mí es lo siguiente. Por un lado, quiero ver qué va a pasar después. Ese es lo que me temo. Es el efecto Lost. Claro, ¿qué va a pasar después? Y por otro lado... Es un poco menos ridículo, porque de a poquito te van tirando como puntitas y te van explicando algunas cosas y decís, ah, mira, esto que parece una taradez tiene un poco más de asidero. Un poco, porque toda la boludez de los trajes con los que andan flotando. Tienen como arneses. Sí, los arneses, ¿no? Mágicos. Eso lo vi, dije. Esto es una taradez, pero bueno. Son como Spider-Man, digamos. No, pónganse un casco. Un casco, chicos. Ni siquiera tiene un casco, boludo. Rodillera. Nada. Están en pelotas. Y pero son titanes, son gigantes. Bueno, también son titanes. ¿Qué vas a hacer con un casco, boludo? Te lo muerden si te caes al piso, no te matás. Un poquito, bueno. Te una piedra en la cabeza y te mató directamente. Bueno, puede ser, sí. Tenés razón. O sea, tiene eso de anime de que es cualquier cosa. Pero sí, mejor usar un jet, ¿no? Dispararle con misiles. Aparte no entiendo bien cómo cuadra la civilización a nivel raza humana. ¿Qué onda? ¿Es solamente esa ciudad en el mundo? ¿Hay más? ¿Hay otra gente afuera? ¿Se supone el Tokio? No, es como si fuera medio medieval la cosa. ¿Eh? Es medieval, medio steampunk, porque los trajes son todos a gas. Ah. El sistema de tirar la... Y no hay autos, nada. No. Es carreta, caballo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No sabía eso. Es todo medio claro, faltó decir eso. Es medio... Edad media... Es raro, qué sé yo. Es como una mezcla de todo lo que está de moda. Sí. Steampunk con zombies, pero son gigantes, no son zombies. Rihanna. Y mira, el opening. Las opening ponja nunca tienen un carajo de te matan el clima. Siempre es una canción pop. Sí. Que sí, no tiene nada que ver con nada. Y es una amiguita, ¿no? Es muy difícil. Si la serie es oscura y es macabra, no sé, poner un tema, qué sé yo. Ah, pará. Instrumental, medio oscuro y chao. Mini debate. Opening que les haya gustado de algún anime o... Y pasa que yo por nostalgia te digo Evangelion, pero no sé. Bueno, sí. Hoy lo veo en las cosas. Hoy lo veo y me parece que es innecesariamente pop. Pero sí, me parece que a mí Evangelion me quemó la cabeza ese opening. A mí me encantaba, pero de a los 16 años, por eso. Y ahora lo veo y digo que lindos recuerdos. No sé si lo veo de hoy desde cero, te digo, es una boludez pop. De anime, no son los que más me gustan. Te destacaría Tortugas Ninjas o Thundercats.
Hijos de puta, no tienen cero actualidad. ¿No hay un opening de algo actual? De anime. Actual, no menos que menos. Anime porque no estamos muy actualizados, pero... Y es que yo no estoy viendo mucho... Me gusta mucho el de Gravity Falls. El de Gravity Falls es genial, es uno de los pocos que dejo cada vez que me pongo a ver un capítulo. Y yo lo vi cuando vos lo, creo que lo habías puesto en Facebook, pero no me lo acuerdo. Pero es una presentación cortita de 20 segundos. Esas son las cosas que hacen los openings geniales, que sean cortos, concisos y que estén buenos, no que duren 20 minutos y una canción entera. Claro. Y sean los chabones así girando y mirando al horizonte. Mientras sopla un viento y vuelan pétalos de una rosa. China que canta Follow the Rainbow. No tiene nada que ver. Y siempre, bueno, qué sé yo, por ahí allá hay una movida de que lo pasan en FM Hit, sí, después sí, Esponja. En el CD o lo que sea y, sí, depender, sí. Y además lo cambian cada 3 capítulos. Te acostumbraste y lo cambiaron por uno peor. Va decayendo. Y bueno, qué sé yo, es así. Y no, después te puedo decir, qué sé yo, Dragon Ball Z. Es la versión local. Pero también es nostalgia. Sí, nostalgia total. Les conté lo que me pasó con la película. Con el final de la película. ¿De la última? Los créditos, así que no sería spoiler. ¿Qué pasan con el cacho del manga? Pasan cacho del manga con la presentación de fondo. Sí. Y me re pegó la nostalgia, así me pegó una trompada en la cara. Claro, obvio. te pasan toda la cronología de la historieta en viñetas. Te ponen viñetas una tras de la otra, nada más que eso. No, mira. Pero combinado con la música. Y te ponen viñetas muy icónicas, además, muy, muy buenas, claro. Muy bien dibujadas, muy. Momentos que te acordás de tener la figurita de eso, por ejemplo. Claro. La figurita de esa viñeta, viste que estaba un poco de eso. Había un álbum de figuritas de Dragon Ball que creo que era sacado de las carátulas del manga o algo así. Bueno, no sé, lo tenés. La imagen sí, como sí, que sí, está en el imaginario del niño Dragon Ballero. Sí, sí, sí. Yo tengo pendiente todavía esa. Cuando aparezca en los intertubos, te daré una chance. ¿La película ya está? ¿Ya está? ¿Sí? Ah, bueno, cuando me acuerdo. No, la fui a ver al cine. Y... ¡Oh! Ilegalidad. La pagué en un servicio de... de Netflix. Claro, Netflix Esponja. No, sí, bueno, pero decías de Thundercats y eso. Thundercats sí se la rebanca el día de hoy. Yo creo que se lo pones a un pibe hoy y se ceba igual. No, es re chentoso. Es muy largo. Está re bueno. Es re chentoso, no sé si se ceba. Lo que tiene es que ves el opening y ves la serie y el opening tiene una animación de la concha sí, de la lora. Sí, es así eso en esa época. Con esas cosas es difícil, pero fuera de eso, no sé, hoy ya... No va. Ya, los dibujos animados tenían openings muy buenos. Los dibujos animados no anime, Beetlejuice, boludo, estaba buenísimo. Es verdad, lo estamos viendo en pantalla incluso. Y está muy bueno. Estaba re bien animado y después, bueno, olvídate. Sí, no, y capaz el primer capítulo estaba más o menos bien animado y después sí, ya el tercero era lo mismo. Sí, sí, sí. En fin, bueno. ¿Cuánto llevamos, Jor? Hora y 20. Y podríamos ir poniéndole un moño a esto, sí. ¿No? Vamos cerrando por el día de la fecha. Quizás, quedó un tema en el tintero, quedó algo que querramos. No había, no había tintero. Mil cosas, pero decímoslo para 1000 episodios. Qué chicos ingeniosos. Bueno. ¿Lo pones vos el moño? Ahí, estás. Ponele ahí. Ahí está, ¿no? Sabes que nunca me salen los moños. No, a mí tampoco, se le quedó un nudo, nada más, pero no importa. Bueno, no importa, después lo cortamos con un cúter y la mierda. Sí. Bueno, esto no tiene nombre por ahora, o sí. Tal vez sí. Este fue el primer podcast de podcast sin nombre. Cuando esté online, habremos decidido. Tenemos, un nombre, pero tenemos el nombre, lo tiramos. ¿Hacemos, y queda? ¿Hacemos el debate de los posibles nombres? ¿O no, tiramos no, uno? Tirá el que dijiste vos, para mí queda y ¿sí? Ya está, boludo. ¿Estás seguro? Ya fue. Ahora me lo sé. ¿No? Y bueno, me acuerdo cuál era. Bueno, este fue el primer podcast de Rayos Catódicos. Dale. Rayos Catódicos, este. ¿Qué te parece? Y ya está, sí, ya lo dijo. Ya está. Si me hay que grabar todo de nuevo. Sí, no, bueno, no, vamos, no, bueno no, pongo no, pausa y empezamos de nuevo. Creo que no hay tecnología para cortar esa parte. Le pones un pitido. Hay que hacer. De tutu. Bueno, o le decimos a la gente: bajen el volumen ahora. Sí. Que Saki decía el nombre. Y Saki, bueno, termina esto, lo ponemos en YouTube y se lo pasamos a Saki por un listo. Mensaje directo. Mensaje de texto. Es para él. Solo para él. Solo para él, sí, bueno. sí. Besitos a Saki. Bueno, y a todos nuestros amigos. Vamos a ver dónde subirlo. Seguramente va a estar en YouTube. Seguramente sí. Le vamos a hacer alguna grafiquita linda para poner en el video. Y pero vos estás diciendo dónde va a estar subido y la gente va a tener que estar escuchándolo para saber dónde va a estar subido. Sí, sí, pero por si de repente lo estás escuchando y no sabes dónde. Tenés YouTube abierto, te estoy avisando. En este momento, si te estás escuchando, tenés YouTube abierto. Fíjate la pestaña. Claro.
Y no sé si en otro lugar, porque es una paja en otro lugar. Yo lo pondría en YouTube, lo pondría, no sé, en SoundCloud, algún lugar donde podemos colgarlo en MP3 solo. Pero si alguien lo quiere escuchar en el reproductor de MP3, pero más que nada para corre por eso, la plaza. Para te lo llevas para correr o para escuchar mientras laburás o algo que no puedas estar mirando el videito. Y hacemos una fanpage y listo. Y hacemos una fanpage en Facebook y a la mierda. Y a la mierda, boludo, ya está. Sí. Listo, chao. Bueno, esto fue todo entonces. Eso fue todo. Veremos en el capítulo. Nos veremos. No, dos, no, este en fue el 2. Ah, en el 2, listo, chao.